Más o menos. No, o sea que... Esta canción no crean que la quería subir, ¿eh? Así que ahora sí que no estaba en mis planes. Pero me la pidió uno de ustedes. Y la chequé y dije, bueno, sí se puede sacar, aunque no es mi estilo. Ya ven que me gustan más bien la onda romanticona, así. Bueno, de repente rockera, pero no sé, diferente. Este es como tipo disco, como música disco. Ahora sí, de que ahí sale John Travolta bailando. Y, o sea, de plano, así que yo dijera, bravo John Travolta. No, absolutamente no. No, desde el principio que salió en la película, a mí no me agradó, digamos, que me cayó mal, o sea, la verdad, no sé. No sé, o sea, como que es el típico riquillo que se cree, así como dicen, que le tienen que pagar, ¿no? Por estar en todas partes, así como que le tienen que pedir perdón, como que le tienen que hacer le sonreírle y darle el mejor lugar y todo, o sea, no sé, o sea, como yo soy exactamente lo opuesto, o sea, no soy guapo y además donde llegué pues más bien me dicen guácala, vete de aquí, ¿no? O sea, totalmente, no toda la gente, pero digo, o sea, no soy agraciado. Que me sonrían, que me quieran atender, que me quieran servir, que quieran conocerme, no, no. De hecho tuve una experiencia muy amarga, muy triste, cuando un día en una facultad de la universidad, o sea de la UNAM, me presenté yo así con canciones mías, o sea de hecho hace muchos años, en la Escuela de Trabajo Social. Entonces yo pensaba que cuando acabara el concierto, pues que la gente me iba a querer conocer, así como decir, ay, qué bonitas canciones. Así como, sí, como que me iban a querer ligar las chavas, como que los chavos iban a quererme conocer, así como diciendo, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué canciones tan buenas? Y bla, bla, bla. Sí, ¿no? Hombres y mujeres, que yo iba a tener fans por haber cantado. No, absolutamente. Absolutamente no pasó eso, o sea, les digo, ¿saben qué pasó? Que okay, bueno, les voy a contar pues para que no les vaya a pasar a uno de ustedes. Yo canté con toda la voz que pude, con toda la inspiración que pude, creo que eran como 12 canciones mías. Y también, bueno, también participaban otros chavos y chavas de ahí de la facultad, bueno, de la, sí, Facultad de Trabajos, que se llama Escuela de Trabajo Social o algo así. Bueno, el caso es que nos presentamos y les digo, pero el plato fuerte supuestamente eran mis canciones. O sea, como quien dice que de 12 canciones, puedo decir, dos eran de ellos. O sea, un chavo cantaba, creo, una chava cantó, algo así. O sea, como que ellos abrieron el espectáculo, podríamos decir, y aparentemente, supuestamente, la estrella era yo. O sea, que canté yo canciones mías y creo también de José José o algo así. No, ¿saben qué pasó? Feo lo que me pasó. No, pues sí aplaudieron, como que les parecieron chistosas las canciones, como que o curiosas ¿cómo se diría? Así como que qué ocurrencias, ¿no? Como que ingeniosas o como se llame. Porque sí, tenía rancheras, tenía baladas, según yo, bonitas y existenciales y tal, ¿no? O sea, pues las canciones que yo tenía, ¿no? En ese tiempo. No, ¿saben qué pasó? Feo, triste. Bueno, que nadie me quiso pedir ni autógrafo ni nada, bla, bla, bla. Así como si, ay, bueno, qué bonito, y ya. Pero yo pensaba, yo dije, bueno, cuando siga yendo, porque iba yo así como si fuera como de oyente, no de oyente, no iba ni a clases ni nada, pero iba a la Facultad de Trabajo, ahí digo, a la biblioteca, pues a estudiar lo que yo quisiera, ¿no? O a escribir canciones mientras estaba yo en la biblioteca, y en vez de pedir un libro, pues yo me ponía ahí a escribir canciones que se me ocurrían, ¿no? Letras que se me ocurrían o tal. O sea, podía estar en el jardín o podía estar en la biblioteca y tal, ¿no?
¿Saben qué pasó? Como muchos sí fueron al concierto, lo que yo vi que pasó fue que me veían así como si me espiaran, como si dijeran, ah, ahí viene, y todos se hacían como que estaban estudiando, como que volteaban para acá, volteaban para allá, o sea, como que nadie quería pues ni saludarme, ni sonreírme, ni nada, así como si dijeran, pues ahí viene el loco, ¿no? Así como si dijeran, el que escribió esas canciones raras, chistosas, porque sí se rieron las personas. Y ya, hasta ahí. O sea, yo pensaba, les digo, que la gente me iba a querer conocer, que me iban así como si me quisieran entrevistar, ¿no? Como que, oye, qué canciones tan padres, ¿dónde las puedo conseguir? ¿Dónde las puedo comprar? Bla, bla, bla. Nada, nada. O sea, es decir, pensé que iba a haber una especie de reconocimiento de mi talento y de que a la gente le iban a interesar las canciones. Nada, nada. O sea, o que me iban a considerar una persona valiosa o talentosa. O sí, aunque no fuera guapa, pero nada, ¿eh? Y entonces dejé de ir, dije, no, pues o sea, vengo aquí y es como si fuera exactamente el hazme reír. Quizás, ¿verdad? ¿No? Quizás las canciones son para que la gente se ría y ya. O sea, es decir, que no son tan profundas, no son tan filosóficas o tan atinadas o tan bonitas o tan bien hechas o yo no sé. El caso es que fue para mí muy triste, muy triste. Dije, pues ¿para qué estoy aquí en este mundo, no? O sea, lo poco que hago, y que lo hago con cariño y que trato de que sea bien y bla, 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 la gente lo rechaza así como que, ay, qué chistoso, y se siguen, ¿no? Así como si dijeran un loco escribiendo basura, guácala, así. Entonces por eso yo me decepcioné, o sea, totalmente. Así que, así que ¿por qué les hablé de eso? No sé. Pero el caso es que, bueno, digo, por si a alguien de ustedes le tiene interés en ser artista y en que, y cree que la gente lo va a querer conocer y le va a querer pedir autógrafo y le va a querer bla, 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 no. Una vez sí, allá en la Plaza de Santo Domingo. Una vez que canté ahí, creo, no me acuerdo si canté una o dos canciones mías. Sí, se formaron personas de ahí, chavitos y chavitas. Para que les diera autógrafo y no sé qué. Y pues sentí bonito, ¿no? Y ya, pero bueno. Bueno, esperemos que a pesar de las historias tristes. Ah, les digo, esta canción de plano no es lo mío. Pero espero que haya quedado bien sacada. Espero que le haya gustado a la persona que me la pidió. Y hasta pronto.